El Comisionado Nacional de Seguridad, CNS, Renato Sales Heredia, sostuvo que trabajarán con objetividad y transparencia con el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, y en materia de seguridad se actúa sin filias ni fobias partidistas. Entrevistado tras su participación en la Jornada Cultural Derechos Indígenas y Reinserción Social, el funcionario federal destacó que en los foros sobre pacificación que iniciaron este martes, se debe tomar en cuenta la debilidad de las policías y el tráfico de armas desde Estados Unidos a nuestro país. Sales Heredia dijo que en los foros se deben considerar los factores externos como el flujo de armas de Estados Unidos a México y la demanda de opiáceos. Política AMLO arranca la ruta para la pacificación del país, entre otros temas, dijo. Se debe abordar tanto factores internos como externos que permitan dimensionar la situación del país. Uno de los factores internos que se debe tocar en los foros es la debilidad de las policías, para así entender qué es lo que está pasando y por qué, dijo en entrevista el funcionario federal. Al cuestionarle si como titular de la Comisión Nacional de Seguridad ya fue invitado para participar, el funcionario dijo que sí se involucra a la Mesa de Seguridad y Justicia que ha venido trabajando desde hace años, seguramente estarán presentes. Si se involucra a la Mesa de Seguridad y Justicia que ha venido trabajando en Juárez desde hace años, por supuesto, porque ahí está contemplada la Policía Federal, el Sistema Penitenciario, Procuraduría General de la República Renato Sales por otra parte. Dijo que la Comisión Nacional de Seguridad, CNS, aceptó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, por violación a los derechos humanos de 8 personas en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Recalcó que está en la mejor disposición de atender la recomendación de la CNDH por hechos ocurridos el 6 de mayo de 2013 cuando policías federales ingresaron a un domicilio según la recomendación sin una orden de cateo.